Y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video. Bueno, este video lo estoy grabando ahorita, probablemente lo voy a estar subiendo la próxima semana, un poquito más a finales de diciembre. Pero como me estoy yendo de viaje a casa de mis padres como todas las navidades, voy a dejar varios videos como este. En este caso el título lo dirá, ¿no? Quiero hacer un resumen de lo que ha sido, más que todo, el contenido primario o los trailers promocionales de cada una de las temporadas, desde la 1 hasta la 11. Por lo tanto, díganme en la parte de abajo de los comentarios cuál ha sido la temporada en este 2023 que más les llamó la atención y por qué. Por algún tipo de contenido, mapa, arma que te gustó muchísimo que salió, alguna ruleta que te fascinó como la del Templario, puede ser. Tipo de evento destacado que tú digas, oye, las recompensas aquí gratuitas estuvieron de lujo. Vamos entonces a arrancar, tengo por aquí, ya busqué todos los trailers. Vamos entonces con la temporada número 1, que fue una temporada ambientada en Japón, ¿ok? Todo lo que está relacionado a Japón, o en este caso mapas más direccionados a Tokio, a la gente le fascina. Incluso una de las temporadas, no de este año, sino del año pasado, la temporada de Tokio número 3 del 2022, también dejó muy buen sabor de boca. Los personajes creo que estuvieron bien, fue una buena forma de arrancar el año, sobre todo porque esta temporada tuvimos, no sé si se recuerdan, una tienda en la cual podíamos acceder de manera gratuita a unos tickets e intercambiarlos por armas, personajes. Lastimosamente no lo tuvimos más. Luego vamos a la temporada número 2, la hermosa Sofía, una de las personajes más queridas dentro de la comunidad, tanto sus versiones normales como también evidentemente su versión legendaria. Esta es una temporada que a mí me gustó muchísimo. Es una temporada en donde no solamente los personajes estuvieron aceptables, sino que todas estas temporadas serias, estas temporadas que de alguna u otra manera no eran tan futuristas, a mí particularmente me llaman la atención. También aquí tuvimos a los Goliath en el Battle Royale, que bueno, para muchas personas fue un dolor de cabeza. Temporada número 3. Las personajes aquí a nivel de ruleta estuvieron muy chulas. Ese Black Shepherd que acaban de ver ahí en pantalla, de verdad de los mejores personajes que tengo en mi cuenta. Una temporada cuyo contenido, bueno, hubieron cosas positivas y otras que no gustaron tanto. Como estamos viendo, lo que fue el mapa para multijugador de Paintball fue una de las novedades. Vamos entonces a la temporada número 4. El personaje aquí, bueno, aparte de evidentemente la versión legendaria de la manta que a muchas personas le fascinó tanto que la pidieron de regreso para el aniversario. Pero también, no solamente fue un pase de temporada que para muchas personas fue de lo mejor durante todo el 2023, las skins que tuvimos y este caballero. Una de las mejores skins del juego, sin lugar a dudas. Una temporada que yo la pondría en el top 5 de las mejores a lo largo de todo este año. La temporada número 5, ya claro, aquí tuvimos el sabor agridulce. A mí particularmente no me gustó esta versión que estamos viendo de David Mason. Pero tuvimos un mapa multijugador de Armada, que por supuesto ya venía a otros títulos de Call of Duty de la franquicia, pero lo metieron dentro del universo de Cochito, incluido obviamente su modo guerra, que a mí fue una de las personas que le gustó. Temporada número 6, una temporada que marcó un hito porque tuvimos la presencia del Templario Mítico. Algo que para mí dejó la barra muy alta para los personajes míticos. A mí me fascinó la skin, la evolución, las armas. Aquí también esta temporada fue cuando introdujeron lo que son las ejecuciones. Curioso si viene una nueva con la Sirén Mítica de la temporada actual. Esto para mí fue una de las mejores temporadas también, más que todo por la presencia del Templario. La temporada siguiente fue la única temporada direccionada o enfocada en el verano. Una temporada normal, ok, sin demasiadas cosas increíbles. Las skins estuvieron bastante regulares. Yo rescataría esta temporada más que todo es el modo en el cual teníamos que ir escoltando a un Reaper desde A hasta un punto B a nivel de MJ. La que le siguió a la temporada número 7, ya entonces fue una temporada un poco más buena. Tuvimos la versión legendaria de Idora y tuvimos muchas cosas interesantes. No solamente fue un pase de temporada que también estuvo bastante aceptable. Quería ver ahí más o menos el tráiler porque la verdad es que uno de mis favoritos de todos los del año 2023. La temporada de Halloween, ya aquí tuvimos presencia de algo positivo y algo negativo. Desde un punto de vista negativo, tengo que ser honesto con ustedes,
Fue un poquito desalentador el hecho de saber que el modo zombie regresó, pero no le agregaron nada nuevo. Pero hubo algo espectacular, y es el hecho de que colocaron la serie de Halloween. Por primera vez podíamos acceder a armas gratuitas legendarias que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de tener. Ya luego para la temporada de aniversario, lo que acabamos de presenciar, que fue la serie de Halloween, tuvimos la oportunidad de 10 tiros gratuitos extras. Colocaron la isla Menos como un nuevo modo, una especie allí mapa muy grande, pero direccionado a modo guerra. Ahí pongo el sonido muy bajito porque tiene copyright la canción. Pero en el aniversario tuvimos un montonazo de recompensas. Para bien o para mal, ha sido la temporada en la historia de COD Mobile con más recompensas gratuitas. Dieron realmente muchas cosas. Sí creo que a nivel de contenido faltó tal vez un poquito. De todas maneras, me dicen en la parte de abajo qué opina. Tuvimos el club, tuvimos 3 eventos de temporada al mismo tiempo. Y bueno, el mapa de la isla Menos, que muchos jugadores, al igual que yo, esperamos que en el futuro lo metan a nivel de VR. Y por último, tenemos la temporada actual, la temporada número 11 para terminar el año. Primero que en esta temporada ya nos abrió las puertas a obtener el arma legendaria, la DRH de Kurohana. Un arma preciosísima con una animación de muerte que a muchos de ustedes les fascinó. Y que evidentemente también no solamente se convierte en la primera temporada en la cual tenemos un arma mítica, la Grau, y una personaje mítica, la Sirene, sino que tenemos la serie de Navidad para 6 armas legendarias con tiros gratuitos, un montonazo de promociones. Y bueno, todo lo que estamos viviendo evidentemente durante estos días. Ahora le voy a estar colocando, muchachos, a Silux, un saludo hermano que me ayudó todos los pases de temporada. Porque evidentemente los pases de temporada también son un punto importante a lo largo de todo el año. Me gustaría que me digan abajo cuál fue el pase de temporada que ustedes consideran que fue el mejor. Que ustedes dicen, oye, este tuvo un personaje que me fascinó. Yo la verdad, el pase de temporada número 4, esa versión del Reaper fue una locura. Me pareció que fácilmente pudo haber sido un personaje de ruleta. También en el pase de temporada actual, el 11, bueno, esta versión de Lurch que parece un Santa también pudo haber sido un personaje de ruleta y fue de pase de temporada, o es de pase de temporada. Y luego el número 3 tal vez puede ser el pase de temporada número 1. Creo que también estuvo acorde. Tuvo un skin que, bueno, muchas personas se burlan de ese skin, pero dejando eso de lado, creo que estuvo bastante aceptable. No digo que sean los 3 mejores pases de temporada, porque, por ejemplo, también el pase de temporada número 3 con la versión de Stitch a mí me gustó bastante. Pero solo el pase de temporada, que es lo que yo siempre he dicho. Yo no espero que un pase de temporada sea con 4 personajes brutalísimos y 5 armas de locura. Pero yo lo mínimo que espero de un pase de temporada, que lastimosamente no todos los pases de temporada durante el 2023 lo tuvieron, es que al menos haya algo muy resaltante. Si el pase de temporada, como el actual, como el de ahorita, ese Santa, ese Lurch versión Santa, si tiene por lo menos una cosa que sobresale y que brilla con luz propia, ya por lo menos incentiva a las personas a querer comprarlo. Y eso es lo mínimo que creo que todos esperamos. Díganme en la parte de abajo en los comentarios cuál fue la temporada que más le gustó, el por qué. No olviden compartir si le gustó, no olviden pulverizar el botón de like y nos vemos en el siguiente video, familia. Hasta luego.